This is the end of all things. Sin has consumed the kingdom of Kavanis. Unholy meteors fall from the sky, and darkness overtakes us. I am reborn. None can remember what came before. I can remember only this, that I am branded sinner, and that I must take the first step to discover the roots of our great sin. ¡Hola! ¿Cómo estamos, amigos? Y bienvenidos a Sinner, o Sinner Sacrifice for Reflection, o como se llame, ¿vale? Y para empezar, antes, quiero decir, un juego que seguramente que juegue igual hoy un poquito, ¿vale? Igual dentro de un... no sé, no mañana, no sé, es para jugar de vez en cuando, ¿vale? Un vídeo, tal. ¿Por qué? Porque es un juego en el cual... ¿cómo se parece a Ico? Ahora entenderéis por qué voy a decir lo de Ico. Es un juego en el cual tienes que ir venciendo a bosses. Bosses constantemente, ¿no? Eso tengo entendido. Pero cada vez que vas a vencer, o sea, tienes que pelear contra un boss, tienes que dar algo de ti. En teoría estás como ahora chetado, tienes muchas cosas, ¿vale? Y vas a ir ofreciendo sacrificios de tu parte. Entonces es algo como Shadow of the Colossus, pero ahora vais a ver que también... y esto seguramente que tengan toda la razón del mundo, que tenga algo de Dark Souls, seguro. Mira, que no es que me encanta. No es que me agrade lo de Dark Souls, pero. Pero. Se parece que se parece mucho a Ico. Vale, así golpeo. Me protejo así. Me imagino que así cambio. ¡Espadón! ¡Wow! ¡Hostia! A ver, LTM. Vale. Ven aquí, chiquitín. Bueno, chiquitín, que es más grande que yo. Va, uno muerto. No dan armas, como ya digo, es... me mola el ambiente, ¿eh? Y el sonido es... no sé, está muy bien. A ver, tú. Mantener. Ok. Vale, hostia. Vale, vale, que me he quedado sin... que me he quedado sin estamina ahí. No, 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 que me caigo, que me caigo. Perfecto. Tengo que ir controlándolo. Vale, voltea con la... no sé si ir por ahí o ir por aquí. Vale. Ven aquí. Ah, estoy resu... estoy regenerando vida, qué bueno. ¡Toma, hostia! ¡Toma por culito! Espera, ahí hay uno también. ¿Puedo bajar por aquí? ¡No, no, 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 no! Casi me caigo. Qué tonto soy. Corra así, perfecto. No, este botón. Vale, los ítems que me vienen de lujo saber qué botón son. Ah, no sé, pensaba que igual eso me decía algo, la piedra. Ruedo bien con este puesto. Me parece que ruedo más lento con el grande. No me desagrada. El juego está bonito dentro de lo que cabe. Buen indie. Y... ¡oh! Vamos hacia la luz. ¡Oh, amigo! Tutorial. Ya está, hemos terminado, ¿vale? El siguiente vídeo, ¿vale? Para... no sé, igual dentro de un año. ¿Os parece? ¿No os imagináis que termina así el juego? Vale, no. Ahora es cuando tendré que, ¿no? Ahora que me han enseñado cómo se juega, creo que ha sido más generoso que los propios Dark Souls, seguramente. Ahora es cuando tengo que sacrificar mi vida para ir venciendo a los diferentes bosses, seguramente. Pero bueno, ya digo, es una combinación de Shadow of the Colossus y Dark Souls, tranquilamente. A ver, no está mal, recuerdo. La avaricia de Faithtilus. Noche sin fin, vida sin sentido, buscadores secretos infinitos, más allá de los ancestros y los hombres. Tumbas pantanosas, putrefacción hambrienta, un hombre sabio poco...
Toco la avaricia. Vale, espera. Ah, vale, vale, que ya hemos empezado. Ah, amigo. Vale, vale. Tengo que ver qué sacrifico, ¿vale? ¿Qué sacrifico? O ya sacrifico de por sí. ¡Una mierda! Así. No, 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 no. No, 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 no. Recupera. No, 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 recupera. Ese pa' más adelante. Ese pa' más adelante. Ese es el último. Aunque igual vendría bien que fuese el primero, pero... A ver. Orgullo Rhodes. Donde su espalda de guerrero cayó, la oscuridad consume el león de Gaurder. Las estrellas lloran por él. Su brillo desaparece lentamente. Oh, una vez gran guerrero. Pa, 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 pa. No me dejan ni... Tío, po, tenía que ser yo el que quite. Vale. No, es que no sé qué sacrificios me piden. ¡Jopa, chaval! Bueno, mira, este también. Este no. Este va a ser seguramente de los últimos. Aunque igual debería ser el primero. Porque al final ninguno voy a pillar como el último. La lujuria, una postura heroica surge de ella. Ella lo dará todo por él, ansia por él. Los árboles no pueden vivir sin tierra, como su corazón no puede vivir sin él. La locura del amor se convierte en lujuria. Fue un bonito comienzo que acabó en tragedia. ¿Me estoy dando cuenta que son otra vez los siete pecados capitales? ¿Puede ser? ¿Puede ser los siete pecados capitales otra vez? Soy, ¿no? Tu escudo se romperá si tu defensa se ve... Venga, ¿por qué no? Vamos a por la lujuria. A ver si esta vez lujuria es lujuria y no es lujuria. Que no me he enterado de nada. A ver si es verdad. Por favor, dime que lujuria esta vez va a ser lujuria. Quiero una tía con teta. Primero que sea tía y con tetas. ¿Vale? Hoy cinemática. The Wanderer's bravery had captured her heart. She sacrificed much to follow him. Para empezar, es mujer, ¿vale? Their journey demanded everything. Comfort, love, sanity. Soon, nothing remained but desire and fear. The seeds of lust had taken root, and she had become its avatar. Oh, qué bonito, una manera de contarlo. Todo es muy poético. ¡Wow! Ya empezamos. ¡Woohoo! Vale. Ah, vale, que es... Joder, no me doy cuenta. Soy yo, tengo el escudo roto. Voy a cambiar a este arma. ¡No! Hostia, ¿qué? ¡Hostia, hostia! ¡Eh! ¡Me ha congelado! ¡Hostia! ¡Muévete! ¡Que te mata! Estoy un poco jodido. Date vida. No sé si... Vale. No sé si... se te acaban todas las vidas. O sea... ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Estoy jodido. Vale. Con el garrote... La tiro para atrás. Que eso es bueno saberlo. Me está gustando. What? Vale, segunda fase, seguro. ¡Woohoo! He gastado igual demasiadas vidas. Bueno. ¡Hostia! Vale. ¿What? ¿Quién me ha quitado esa vida? Vale, estoy dándole. No pasa nada. Se llama Channel, la enemiga, vale. Con el garrote la tiro para atrás y viene muy bien saberlo. Venga. Mierda. Eso no me parece nada justo, porque no lo veo venir. ¿Me ha matado? Vale, necesito práctica. Pero le quito más o menos la mitad de la vida. Y no está nada mal. Es preciosa la tía, todo hay que decirlo. ¡Ulala! ¡Uy, señorita! Yepa, perfecto.
cabrona! ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona, chavales! ¡Qué cabrona! Vale, vale, vale. No, mátame, mátame. ¡Oh! ¡Te revienta! ¡Nani! Es preciosa, pero mortal. Aquí esperaos que vaya a morir muchas veces, porque voy a morir muchas veces. El truco es muy sencillo. ¡No, no, 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 no! Vale, otra vez eso. No te acerques a ella, no te acerques a ella, no te acerques a ella. Estoy gastando igual de más. Ojalá, ojalá que luego las vidas vuelvan a su ser, porque... porque las voy a gastar todas. A ver, ¿y esto qué hace? Upa. Cabrona. ¡No tengo energía para darla! ¿What? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Es un coñito? ¿Una especie de bicho raro que...? ¡Ay, qué asquete! ¡Mira, mírame cómo corre! ¡Oh, qué cabrón! Me... con la lengua. Vale. Tres golpes. ¡Hostia, hostia, hostia! Ese ataque es nuevo, ¿eh? Va, me pica la cabeza. Mal asunto. A ver, ¿esto? No le quita mucha vida, ¿y esto? Vale, esto es muy de Dark Souls, la verdad. Vale, las vidas. Hostia, súper fácil, ¿eh? No, 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 no. Mierda, mierda. Corre, 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 corre. Que te rompe, que te rompe, que te rompe. He hablado demasiado rápido. No sé cómo he hecho antes lo de ponerme detrás suyo. Y ha venido muy bien ponerme detrás suyo. Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido. No, 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 no estoy jodido. Eso, ya no tengo más vida. Estoy jodido. Y como ya no me den más vidas. Hostia, ¿te imaginas que son solo 8 vidas por jefe? Estaría jodidísimo. Vale. Recupera energía, chavalín. Tira algo de esto. Que viene bien. Estoy nervioso, ¿eh? Vale, no, más cerca tengo que estar. ¡Ah! Vas a tirar esta y te la he visto, ¿eh? Toma uno de estos. Y otro más, venga. Tengo de sobra para ti. ¡No, no, 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 no! ¡Venga, gusano de lengua larga! ¡Lujuria! Esto me parece más lujuria, ¿ves? ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Oh! Venga, 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 venga. ¿What? ¿Me ha dado? Sí, me ha dado, me ha dado. Venga, no estoy gastando nada ya. Venga, dale. Va a ser otra vez. Tres golpes. Venga, Chanel. ¡Ah! ¡Tu puta casa, nena! ¡El amo de las chichis! ¡Onichan!
redención. Ah, me equivoco de botones. Venga, niña. Pídele a el avatar de la orgía, si no te redención, poción de vida incrementada. Vale, ¿y ahora qué pasa? Ya está. Oye, yo pensaba que iba a ser un poco más dificilillo, ¿no? Me esperaba algo más en plan... Pero no, ha sido muy en plan... Ah, vale, ahí está la tía. Lujuria, ¿no? ¿Me contará algo ahora? Ah, amigo, pero ¿me contará algo? Si está ahí. Lujuria. Te doy las gracias, pero no acepto tu misericordia. A ver, tú, nena, ¿ves lo que tengo aquí abajo? Mira, ¿ves ese pedazo paquete que tengo ahí abajo? Todo eso es para ti y más. Esto es lo que deseas, que así sea. No tendrás ayuda de mi parte. ¿Eres una desgraciada? ¿Eres una pero desgraciada? Pues nada. ¿Se va a quedar así? Primer combate, lujuria. ¿Cómo era? ¿Chanel? Creo que se llama Chanel. Y nada, espero que os guste. Siner, me agrada. Cojo un poco el timing para estos juegos más difíciles, porque últimamente empiezan a salir juegos así, de este tipo, y son bonitos. Y ya sabéis, un like tan grande como el guantelete infinito. Suscribíos para más gilipolleces. Y no olvidéis dejar un comentario en la cajita de comentarios, si es lo que queréis. Y nada, pues... Bye.